Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están visitando en esta oportunidad. Estamos estudiando el libro de Éxodo a través de la vida de Moisés y hemos encontrado muchos detalles que tienen que ver no con la historia solamente, sino también con nuestras vidas. Por lo tanto, aunque el libro de Éxodo fue escrito hace muchos años atrás, todavía su mensaje es actual, es para ti, es para mí. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, agradecemos al Señor que te haya traído en esta ocasión y estamos orando para que Dios hable a tu corazón. Estoy seguro que esa es la razón por la cual te ha traído aquí con nosotros en esta mañana. Quisiéramos ir al libro de Éxodo, el capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos a modo de introducción. El tema realmente es un poco largo y por lo tanto no tenemos mucho tiempo y queremos aprovechar al máximo la oportunidad que el Señor nos concede. Vamos a ir al capítulo 9 a partir del versículo 25. A modo de introducción leemos de la siguiente manera: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo dejaré ir. Y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Versículo 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que Jehová, que de Jehová es la tierra. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder reunirnos en esta ocasión para cantarte alabanzas como lo hemos hecho, pero también para que tú hables a nuestros corazones. Estamos convencidos, oh Dios de la gloria, que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras. Rogamos también que las interprete para nosotros, que podamos entenderte, Padre Celestial, que mueva nuestra voluntad para que podamos obedecerte. Rogamos por cada persona que nos está acompañando en esta oportunidad, oh Dios, habla a su necesidad más urgente. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias. Cuando comenzamos la historia de Moisés en el libro de Éxodo, Moisés no era una persona cualquiera. Era un hijo de la hija de Faraón. Ella lo había adoptado como su hijo, lo había criado como su hijo, lo había educado como su hijo. Estaba en el palacio de Faraón. Moisés fue preparado en todo, en lo mejor del mundo en aquel entonces. Era un hombre muy capaz. A la vez también él no solamente reconoció la educación que había recibido en Egipto, sino que también sabía que era un hebreo. Y por lo tanto, él quiso un día defender al pueblo hebreo, porque es un pueblo esclavo, y quiso defenderlo en su capacidad, en su fuerza, en su inteligencia, en su educación, con lo que él sabía hacer. Pero Moisés fracasó, porque cuando fue descubierto en lo que había hecho, pues él tuvo que huir de Egipto y se fue entonces muy lejos, para poder huir así de la ira de Faraón. Estando en el monte de Horeb, criando las ovejas de su suegro, Jetro, la Biblia dice que Moisés escuchó la voz de Dios, que le decía: Moisés, Moisés. Y él se acercó a la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, para preguntar o para saber qué cosa, de qué se trata. Y Dios entonces le encargó la tarea de ir a Faraón, a Egipto, para decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, esto está, lo que estoy mencionando de todo es un resumen para que las personas que nos están visitando puedan ubicarse con nosotros donde queremos desarrollar la lección. Moisés entonces, cuando escuchó esto de parte de Dios,
que lo estaba enviando a Faraón, pues se olvidó de quién era, de toda su educación, de toda su capacidad, se olvidó de todo esto, y entonces más bien pensó en lo que él era. Es decir, una persona que tenía limitaciones, una persona que tenía temores, una persona que no era capaz de ir y enfrentarse a la ira de Faraón. Fue entonces cuando Dios le envía para que haga esta tarea, y a la vez también va a ayudarle a poder cubrir la necesidad de Moisés. Entre los pretextos que pone Moisés está en que él era un hombre de lengua muy torpe. Es probable que haya sido muy tartamudo o algo semejante, y ese era su problema, pero a la vez también había un gran temor en él de poder enfrentarse a Faraón. ¿Cuánto de nosotros tenemos esas limitaciones, o a lo menos nos aferramos a nuestras limitaciones para no hacer frente a la vida? Especialmente cuando surgen problemas en nuestra vida, a nuestro alrededor, muchas veces nos dejamos dominar por ellas, y a veces simplemente nos hundimos en el fango, nos hundimos en los placeres o en los vicios de este mundo, y dejamos entonces de esa manera que nuestra vida sea destruida. En el caso de Moisés, pues fue algo así. Él puso pretextos a Dios, él no quería obedecer a Dios, y Dios solucionó su problema, porque le dijo: si eres tartamudo, bien, vamos a ponerte un portavoz, vamos a ponerte una persona que hable por ti. Y le puso a Aarón, su hermano, para que de esa manera Moisés no tenga que dirigirse personalmente a Faraón. Lo que tenía que hacer era recibir el consejo, el mandato, la orden de parte de Dios, y él se la decía en el oído a Aarón, y Aarón hablaba a Faraón. Bueno, todo eso para solucionar el problema de Moisés. Oh, hermanos, los recursos de Dios son inigualables, no tienen límites, no son pocos los recursos de Dios. De manera que si estás mirando a tus propias limitaciones, yo te aconsejo, más bien mira a los recursos de Dios, a la capacidad de Dios, al poder de Dios, quien quiere ayudarte a salir de tal situación o de los problemas que pueden haber en tu vida. Ahora, cuando hemos leído el pasaje de la palabra del Señor, como dije, simplemente para introducir, es que Egipto estaba pasando por una serie de plagas. Son 10 plagas que estaban cayendo sobre Egipto. La situación de Egipto era horrible, simplemente porque Faraón no quería obedecer a Dios. Faraón se había puesto terco, se había puesto difícil ante Dios, y las plagas siguen cayendo sobre su vida. El pueblo de Egipto estaba reclamándole ya a Faraón. Ustedes pueden leer el pasaje después en su casa. Van a ver que el pueblo de Egipto estaba reclamándole a su rey, diciendo: ¿no te das cuenta que ya estamos casi destruidos? ¿No te das cuenta que Egipto ya está en bancarrota? ¿No te das cuenta todo lo que ha hecho Jehová contra nuestro país? ¿Por qué no haces caso a esta gente? Pero Faraón todavía seguía terco. La terquedad nunca trae buenas consecuencias. Cuando a veces nos ponemos tan dispuestos a meternos en problemas y nos metemos en los problemas, después vienen las lágrimas, pero ya estamos. No hay problema, en el sentido de que hay solución. Tendremos que cargar con las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras rebeldías, pero todavía hay solución. En Dios siempre hay solución. Y Dios quiere ayudarte en esta ocasión, como ayudó pues en la vida de Moisés. Ahora, hay cosas aquí interesantes que quisiera que consideremos. En primer lugar, en el versículo 26 dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En otras palabras, pues Dios cuidó de los suyos. El granizo cayó sobre Egipto, destruyó todo lo que podía destruir, pues el granizo, pero dice que en la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, no cayó granizo. A veces nos han preguntado: ¿y cómo que ustedes no tienen problemas? Claro que tenemos problemas.
¿Y cómo es que siempre están cantando? ¿Y cómo es que siempre están sonriendo? ¿Y cómo es que siempre están hablando a la gente del amor de Dios? Es que a pesar de los problemas que podrían haber en nuestra vida, todavía hay cosas que son superiores a los problemas que pueden haber en nuestra vida, que nos hacen vivir con gozo, que nos hacen transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de confianza en Dios, porque Dios así quiere que lo hagamos. Así que en Gosén no había caído pues el granizo. En el versículo 27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Aparentemente pues estamos viendo aquí que Faraón está reconociéndose pecador. Bueno, era lo que había venido buscando Dios desde el comienzo. ¿Se complace Dios en castigar a alguien? No, de ninguna manera. Cuando Dios nos creó, nos hizo para amarnos. Por eso es que la palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Dios nos ama y nos hizo para amarnos. Hay una carta escrita por Juan que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, respondemos a su amor. Dios no quiere el dolor del castigado de ninguna manera. Él quiere perdonarnos. El problema está en que muchas veces somos tan tercos que a pesar de que venimos sufriendo las consecuencias de nuestra terquedad, todavía seguimos tercos. Cuando simplemente lo que tendríamos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, aparentemente aquí Faraón está reconociendo su pecado. He pecado esta vez, y Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Hay una cosa que quisiera que entendamos: la salvación es gratuita. La salvación no nos cuesta. Nosotros no podemos hacer nada para comprar la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que supere a lo que ya pagó Dios por nosotros. Pero cuando hacemos una oración de salvación, en otras palabras, cuando le decimos al Señor: yo he pecado y quiero que me perdones, tiene que ser con sinceridad, porque a Dios no podemos mentirle, a Él no podemos engañarlo. Y aparentemente pues Faraón aquí está tratando de tomarle el pelo a Dios, tratar de engañar a Dios. Cuando está hablando con Moisés, aparentemente pues él se está arrepintiendo: he pecado esta vez, Jehová es justo y mi pueblo impíos. Pero no lo está diciendo de corazón, porque más adelante vamos a encontrar otra vez la reacción negativa de Faraón. Pero hay algo que sale de los labios de Faraón que es importante que también lo veamos en la vida de Moisés. El versículo 28 dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. ¿Qué está pidiendo Faraón aquí a Moisés? ¿Qué está pidiendo? Que oren por él, que oren por su pueblo, para que cese el granizo, para que los truenos ya nos hagan tanto ruido, para que la lluvia pare. Y hay algo que es todavía más interesante. Mire por favor lo que responde Moisés. Versículo 29: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Qué va a hacer Moisés? Va a orar por esa persona. Ahora es importante que oremos por todos. Sin embargo, qué interesante es que en la vida de Moisés
estamos viendo una lección que el Señor Jesucristo la enseñó y que es para, especialmente para nosotros. Muchas veces estamos dispuestos a orar por nuestros amigos, orar por nuestros familiares, orar por las personas que amamos, orar por las personas que nos aman, pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a orar por nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos están oprimiendo o tal vez tratando de burlarse de nosotros? Pero eso es lo que el Señor Jesucristo precisamente nos ordena hacer. Y les voy a rogar por favor que busquemos en el libro de San Mateo. Vamos a ir al libro de San Mateo. Vamos al capítulo 5. Y vamos a ver aquí lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos en esta situación. Les voy a rogar por favor que vean el versículo 44. San Mateo capítulo 5 y el versículo 44. Dice así la palabra del Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, honrad a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. En otras palabras, Moisés es un excelente alumno de los principios divinos. Faraón, ¿cuánto tiempo había tenido cautivo a los hebreos? 400 años. Y si ha estado usted atento al estudio del libro de Éxodo, pues vamos a encontrar que los primeros capítulos se nos va a decir que los hebreos gemían de dolor. No la estaban pasando bien en Egipto. Eran esclavos. Y la Biblia dice así, que gemían de dolor. Es por eso que Dios decide venir y rescatar a su pueblo. Y es por eso que decide utilizar a Moisés como el libertador del pueblo de Israel. Y él sabía perfectamente bien toda la terquedad de Faraón, toda la maldad de los egipcios sobre los hebreos. Pero a pesar de eso, todavía le dice: yo cuando salga de la ciudad voy a orar por ti. Y voy a orar para que cesen los truenos. Y voy a orar para que no haya más granizo sobre tu territorio. Oh, hermanos, no la estamos pasando bien como país, ¿verdad? En los últimos años, el índice de desocupación en nuestro país es tremendo. No tengo el dato exacto en ese momento, no quiero equivocarme, pero hay muchos desocupados en nuestro país. Es más, la violencia no ha cesado. La situación social cada vez se pone más complicada. Y diríamos que de repente vemos a nuestras autoridades sin recursos. Y aparentemente como que, bueno, ¿para qué se metieron en camisas de 11 varas, ¿no? Si no tenían soluciones. Pero tal vez gran parte del problema somos nosotros, que no estamos orando por nuestras autoridades, que no estamos suplicándole al Señor por sabiduría a las personas que ha puesto en eminencia en nuestro país. Y tal vez no lo estamos haciendo simplemente porque no nos caen bien. Tal vez no estamos orando por ellos porque no hemos votado por ellos. Tal vez todavía seguimos orando por los candidatos de nuestra imaginación o de nuestro corazón. Pero estos son los que están gobernando ahora. Disculpe. Y lo que la Biblia nos pide es que oremos por estos que están gobernando ahora, aunque no nos caigan bien. Moisés lo hizo.
y cesó la lluvia y cesó el granizo sobre la tierra de Egipto. Disculpen. Hay varias cosas que podemos encontrar aquí en la vida de Moisés que quisiera que las consideremos rápidamente. En primer lugar, como ya lo hemos mencionado, Moisés comenzó como un hombre muy limitado, con muchas limitaciones, pero que Dios va a hacer cambios en él. Sin embargo, esos cambios van a estar basados en la obediencia de Moisés. Dios no nos quiere como títeres. Dios nos quiere como personas, con tu capacidad, con tu personalidad, pero que le obedezcas. Es la base para que Dios obre un carácter piadoso en nosotros, para que Dios obre un carácter devoto sobre nosotros. La única manera, no hay otra forma. Si no, simplemente quiero mostrarle un cuadro del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? ¿Necesitaba ser bautizado? El mismo Juan Bautista le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿tú vienes para que yo te bautice? Gracias, hermano. En otras palabras, aunque el Señor no necesitaba ser bautizado todavía, Él se sometió a ser bautizado. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando fue bautizado? Dice que se abrió las ventanas de los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Contentamiento. La obediencia es lo que le agrada a Dios. La desobediencia no solamente pone triste a Dios, también nos trae consecuencias negativas a nosotros. Le pongo otro cuadro del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Por qué perdió el trono o el reino Saúl? Por desobediente. Dios le había mandado a eliminar todo, pero Saúl no eliminó todo. Eliminó lo que de repente no servía y dejó lo que aparentemente, pues, le servía a él. Cuando Samuel llegó por ahí y le preguntó: ¿y qué es lo que escucho? Y dijo: bueno, hemos dejado lo mejorcito para sacrificar a Jehová. Por esa razón, por la desobediencia, perdió su trono. ¿Qué vamos a decir de la vida de David? ¿Acaso era una persona totalmente sana, totalmente impecable? No. Si analizamos la vida de David, vamos a encontrar que había muchas cosas incorrectas en la vida de David. Inclusive habían pecados graves en la vida de David. Pero hay una cosa interesante. David era un hombre que estaba dispuesto a obedecer al Señor siempre. Cada vez que él entendía que había algo incorrecto, inmediatamente lo corregía y pedía perdón y se salía del problema. Si analizamos un poco la Biblia, aparte de la historia de Saúl, que son unos pocos versículos y desde luego una historia bastante negativa, pues no hay mucho más consejos o alabanzas que vienen de parte de Saúl. Sin embargo, pues, ¿qué encontramos acerca de David? La mayoría de los salmos son de David. Y no solamente eso, hay libros del Antiguo Testamento que se dedican prácticamente a explicar la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, le llama la Biblia. Y todo esto por su obediencia. Saúl por desobediente perdió el trono. David por obedecer ganó el trono y amplió el territorio de Israel. El mejor rey en la historia de Israel es David, por obedecer. Oh, hermanos,
Dios no quiere que solamente lo obedezcamos en las cosas grandes. También quiere que lo obedezcamos en las cosas pequeñas. Te pregunto, ¿eres bautizado? ¿Y por qué no te bautizas? Si ya conoces a Cristo como tu Salvador personal, ¿por qué no te bautizas? Tal vez tengas tus razones, tal vez tengas sus opiniones, pero si los analizas bien, pues de repente son puros pretextos, puros actos de desobediencia. Algunos han dicho, pastor, yo me voy a bautizar, pero en el verano, cuando haga solcito, más calorcito, entonces me voy a bautizar. Bueno, no te recomiendo que postergues tanto, porque ¿cómo sabes que vas a llegar al verano? Es importante más bien que cuando el Señor nos habla, le obedezcamos, no posterguemos. Porque te digo una cosa, hay muchos que por mucho tiempo escucharon la voz de Dios y en lugar de obedecer fueron postergando hasta que un día querían escuchar y ya no podían escuchar. En otras palabras, perdieron su sensibilidad a las cosas espirituales, perdieron su audición a la voz de Dios, perdieron la audición al Espíritu Santo en sus vidas. No es bueno postergarle a Dios, no es bueno desobedecer a Dios. No caigas en el mismo problema de Saúl. Tal vez tú no tienes un reino para perder, pero puedes perder otras cosas por desobedecer a Dios. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Es importante, mis queridos hermanos, que consideremos especialmente el llamado de Dios a nuestras vidas para servirle a Él. Quiero comenzar dirigiéndome en primer lugar a los padres de familia. Tal vez tú estás interesado en la educación de tus hijos y está bien, magnífico, así debe ser. En nuestro país, por la forma de la economía y todo eso, deberíamos, apenas nace uno de nuestros hijos, ya estar pensando cómo lo voy a educar, en qué universidad va a estudiar y comenzar ya a ir ahorrando, si fuera posible, para la educación de nuestros hijos. Porque aquí en nuestro país depende mucho de nosotros, ¿verdad? En otros lugares, pues los mismos chicos trabajan y se pagan su universidad o su educación. Aquí no, aquí es bien difícil, bien complicado. Y si los padres no están colaborando con ellos, pues lo más probable es que no puedan estudiar nada. Así que, siendo que somos peruanos, estamos viviendo en este país, valdría la pena que pues tengamos mucho interés en su educación. Sin embargo, la mayoría de los padres que estamos invirtiendo o que hemos invertido en la educación de nuestros hijos, estamos pensando en que ellos sean grandes profesionales, que ganen buen dinero con su profesión, que no pasen las mismas penurias que hemos pasado nosotros, que tengan comodidad en su vida, que sean médicos, que sean ingenieros, que sean arquitectos, bueno, un buen administrador, etcétera, etcétera. Y te pregunto, mi querido papá, ¿qué tal si Dios le dice a tu hijo, como Moisés, quiero que me sirvas a tiempo completo? Y tu hijo viene y dice, papá, pues Dios me está hablando y yo quiero obedecerle, quiero ir a un seminario a prepararme. ¿Estarías dispuesto a apoyarlo a que vaya a un seminario a prepararse? O tal vez le dices, como la mayoría de los padres cuando escuchan esto de sus hijos, bueno, si tú quieres eso, ese es tu problema. Yo no te voy a ayudar con nada, ni un céntimo voy a invertir en eso, ese estudio. Y nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, porque siempre estamos pensando en los 70, 80 años que vamos a vivir aquí en la tierra y no pensamos en la eternidad. Te aseguro, mi querido hermano, que toda profesión aquí en la tierra es buena. Todo trabajo aquí en la tierra es bueno. Está dentro de lo honesto y lo correcto. Sin embargo, termina aquí en la tierra también. Termina aquí en la tierra. Sin embargo, el trabajo de los hombres de Dios
no termina aquí. Y yo estoy seguro que algún día, cuando estemos en la eternidad, porque Dios nos hizo eternos, cuando estemos en la eternidad, tendré la oportunidad de abrazar y conversar con hermanos que conocieron a Cristo como Salvador personal. Por mi testimonio, por mis mensajes, por mi conversación. Porque mi trabajo, o el trabajo de los hombres de Dios, no termina aquí. Es eterno. Así que valdría la pena que invirtamos más bien en lo eterno, más que simplemente en pensar en los 70, 80 años o 90 años que podemos vivir aquí en la tierra. Y mi querido jovencito, si Dios te está llamando a servirle, pues que los mismos temores de Moisés no te ataquen a ti. No importa si eres tartamudo, no importa si de repente has perdido tu capacidad de enfrentarte a las cosas grandes, como en el caso de Moisés. No importa si estás invadido de temores. Cuando Dios comience a obrar en tu vida, vas a encontrar que podrás enfrentarte al faraón, igual como en el caso de Moisés. Le invito, por favor, a que veamos el versículo 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Es decir, tiene la capacidad de poder decirle a Faraón: yo voy a orar por ti, y va a cesar el granizo, y va a cesar la lluvia. Oh, hermanos, te invito a considerar seriamente. Si quieres ser ingeniero, amén. Si quieres ser arquitecto, amén. Si quieres ser médico, amén. Si quieres ser ¿qué? Administrador de empresas, amén. ¿Quieres ser político? Amén. Pero sobre todo, amén, si Dios te está llamando a hacer la obra de Él. Porque no hay nada que supere a esto. Lo otro termina aquí en la tierra. El llamado de Dios traspasa a la eternidad. Te invito a recibir a Cristo como tu Salvador personal, si aún no lo conoces. Y si lo conoces, te invito a obedecerle. Y entre la obediencia te invito a dar tu vida para que Él la utilice para su honra y su gloria. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos, que oremos. Tal vez en esta mañana hay con nosotros personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Tal vez no es la primera vez que escuchas el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, pero aún no lo has recibido en tu corazón. Aún no has entregado tu vida a Él para que Él sea el Señor de tu vida. Pero tú dices en este momento: pastor, yo quiero comenzar obedeciendo al Señor por mi salvación. Por favor, ore por mí. Si hubiera alguien que en esa mañana dice: pastor, ore por mí, quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal, te invito solamente a levantar tu mano. Con tu mano levantada me estarás diciendo: pastor, ore por mí, por mi salvación. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien? Con toda libertad. Después del servicio, alguien se acercará a ti para conversar contigo. Pero ahora, yo quisiera orar por ti. Tal vez hay hermanos que ya recibieron a Cristo, pero todavía te encuentras en esa actitud de desobediencia al no querer bautizarte, al estar postergando esta obediencia a la ordenanza del Señor. Habrá alguien que levantando su mano y dice: pastor, yo quiero bautizarme. Quiero que ore por mí, por favor. Quiero bautizarme. ¿Habrá? ¿Sí? Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra, oh Dios de la gloria, que siempre es fresca como los pastos delicados que necesitamos para nutrir nuestra vida espiritual. Gracias, oh Dios,
por tu palabra. Y rogamos tus bendiciones para nosotros, para el trayecto de esta semana, si nos concede la vida, que te seamos útiles, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.